Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, dedicar tiempo en esta ciudad caótica, aguantarnos el tráfico, la lluvia. Y bueno, pues les agradecemos de verdad toda su participación, su tiempo. Somos pocos, pero somos machos, ¿no? Entonces, no hay mayor complicación con eso. Bueno, primero presentar al equipo, el equipo de MySQL dentro de Oracle. Bueno, Iván Fernández, que está por aquí con la camiseta puesta, él ve toda la parte, digamos, comercial, ya con proyectos, con clientes, con implementaciones reales. Ceci, que no nos pudo acompañar, pero también es parte del equipo, lo mismo que Corina, y un servidor, Manuel Contreras. Yo estoy en la parte de arquitectura, en la parte más, digamos, que técnica, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Entonces, antes de comenzar, no sé si nos puedan decir qué rol tienen los que están aquí. ¿Quiénes son developers? Todos son developers. ¿Quién tiene más un rol como sysadmin, como arquitecto, como DBA, por acá atrás, como en parte de infraestructura? Parte de gestión, management de proyectos, de tecnología en general, que tengan que ver con temas de cloud, con temas de innovación, ¿no? Vamos entonces a enfocarnos más a la parte de developers. Entonces, creo que antes de iniciar con la parte técnica, me gustaría que se relajaran un poco. Creo que no muchos de ustedes tienen más de 30 años, 40 años. Entonces, posiblemente esto no va a funcionar. Me refiero, hay muchos chavos, hay chavos. Por acá sí hay público más. Hay, digamos que millennials y no millennials. Estas compañías ya fueron. Son compañías globales que por ahí en su momento fueron líderes en la industria. Esto es más en nivel global, si lo llevamos a nivel México, bueno, pues esto creo que son marcas que todo el mundo en algunos años los llegamos a ver, ¿no? ¿Por qué fallaron estas compañías? ¿Por qué ya no existen como marcas? Bueno, pues fallaron porque no supieron tener esa capacidad de innovación en su negocio, en su industria, y no supieron apalancar el desarrollo de nuevas tecnologías para que ese negocio se desarrollara y fuera sustentable. Si miramos del otro lado de la moneda, ¿qué tienen todas estas marcas? Creo que ahora sí los chavos que están hasta adelante, que son los más, los menos senior, digamos, ubican, ¿no? Netflix, Airbnb, Uber, Tesla, Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera. Todas estas compañías tienen algo en común, que es capacidad en la innovación, capacidad en el negocio, en ejecutar, en adoptar nuevas prácticas, en utilizar nuevas tecnologías. Y tienen otra cosa en común. Todos ellos, o gran parte de ellos, de hecho 8 de 10, corren con MySQL. Es decir, MySQL es la base de datos que ha estado ahí desde hace muchos años y que en su principio quizás lo veías como una base de datos para páginas web, para aplicaciones no críticas, para aplicaciones no transaccionales. Y pues resulta que MySQL ha sido un manejador de base de datos que supo adaptarse a las necesidades del ecosistema y escalar en esta economía digital, ¿no? Es decir, cada vez que ustedes ven una película de Netflix, atrás hay un conjunto de servidores MySQL que están escalando y están procesando todas esas, digamos que ese streaming, ¿no? Cada vez que tú pides un Uber, atrás hay una granja de servidores MySQL que está llevando el control y el tracking del chofer y asignar la ruta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Cómo han logrado hacer estas compañías y cómo han podido adoptar su modelo de crecimiento con base a esta tecnología o este motor de base de datos? Bueno, pues es justo un poco lo que queremos platicar, ¿no? Entonces, antes de iniciar, nada más consulta. ¿Quiénes de aquí han instalado y han jugado y han metido las manos con MySQL? ¿Todos han metido mano alguna vez? Perfecto. Bueno, un recap en la historia. MySQL nace en 1995. Es una empresa en Europa que lo desarrolla, producto sueco, puntualmente con ingeniería finlandesa. Desde que nace con el modelo dual de open source, GPL, y el modelo enterprise, que es el modelo que incluye ciertas bondades o ciertas características, así como soporte. Eso desde el primer día nació, ¿no? O sea, el modelo siempre ha sido así. ¿Cuándo alcanzó, digamos, que la madurez necesaria para ya entrar en la industria de aplicaciones transaccionales, aplicaciones de procesamiento de pagos, de digamos que ya que requieren toda una integridad y una consistencia como motor de base de datos? Bueno, pues esto sucedió en la versión 5.0. Es una versión que salió en el 2005,
es la primera versión estable. Perdónenme, me adelanté un slide. Y después llega Sun Microsystems, estos amigos que crearon Java, que crearon la tecnología Spark, Solaris, etcétera, y compran a MySQL, pagan $1,000,000,000 por MySQL. Lo hubieran descargado, pues es GPL, pero bueno, pagaron $1,000,000,000. ¿Qué fue lo que ganaron? Lo que ganaron fue pues el derecho de propiedad intelectual de la marca, ¿no? De la tecnología como tal. Éramos en ese entonces cerca de 600 empleados regados por todo el mundo, que pertenecíamos a ese grupo llamado MySQL, y pues llega Sun y nos adquiere, ¿no? Entonces, saca la versión 5.1 y después 2 años llega papá Oracle y dice, señores, voy por Sun. La comisión gringa de negocios o de justicia dice, perfecto, autorizo la compra, Oracle compra a Sun. Pero, ¿qué crees? La Unión Europea no. La Comisión Europea dijo no. No vamos a permitir que compres Oracle a Sun. ¿Por qué? Porque tienes a MySQL y resulta que MySQL es el motor de base de datos open source número 1 y tú eres el motor de base de datos propietario número 1. Entonces, no queremos que tú vayas a desmantelar o descontinuar una tecnología que es open. Lo que respondió papá Oracle prácticamente fue, señores, nosotros estamos comprando a Sun por 3 tecnologías. ¿Cuáles creen que son esas 3 tecnologías? MySQL, número 1, Java, número 2, y toda la parte de Spark Hardware Systems. Eso es lo que Oracle fue. ¿Qué hizo Oracle en estos 10 años? Bueno, nada más abro un paréntesis. Yo en aquel entonces, cuando llegó Oracle a la escena, yo me puse a buscar empleo. Porque yo como especialista en MySQL para Sun, llega Oracle y yo dije, nos van a decapitar. O sea, no hace ningún sentido que Oracle tenga a MySQL. Estoy hablando de hace 10 años. Y bueno, ¿qué ocurrió en estos últimos 9 años, casi 10? Pues Oracle liberó las versiones 5.5 en el 2010, 5.6 en el 2013, 5.7 en el 2015 y ahora en el 2018 liberamos la versión 8.0. Todas versiones GPL Community con un montón de ingeniería de todas las industrias que juegan con MySQL. Es decir, MySQL 8.0 no solamente es resultado de Oracle. Ahí hay ingeniería de Twitter, hay ingeniería de Google, hay ingeniería de Facebook, hay ingeniería de todos los que están usando MySQL y están escalando en los volúmenes del slide que mostramos aquí. Todos estos que están metiéndole a la base de datos MySQL, bueno, pues también contribuyen en este release, en la versión 8.0, de alguna u otra manera. Obviamente Oracle es quien lidera ese entorno, ese roadmap como tecnología y quien tiene un departamento interno de QA y developers para que el código que contribuyó el developer de LinkedIn para hacer una replicación semisíncrona entre 2 nodos se incluya como un producto open source GPL y se le dé, digamos, que soporte e ingeniería, ¿no? Entonces, estamos en la versión 8.0. Hay un salto, no se preocupen, de la 5.7 a la 8.0. No hay 6, no hay 7. Nos fuimos directo a la 8.0. Un poco porque, bueno, eran 8 años bajo Oracle en el 2018. Y aparte, pues, es para marcar que es un producto con bastantes nuevos features, ¿no? Entonces, antes de hablar de bits y bytes, por último en esta intro, ¿dónde nos ubicamos en el database market? Somos líderes en la industria, estamos hasta arriba. Ojo, no significa que seamos los únicos y reconocemos que hay otras tecnologías de base de datos que también son y están en el ecosistema y que pueden de pronto convivir o coexistir con nosotros. Estoy hablando en particular de MariaDB, que es prácticamente un hermano o un fork. Al final del día, si un cliente tiene MariaDB, con mucho gusto los podemos apoyar y les podemos dar soporte, consultoría, ingeniería para profesionalizar ese entorno y obviamente pues convivimos con todo el ecosistema open source, ¿no? ¿Por qué he seleccionado MySQL? Porque es un producto fácil, ágil, es fácil de utilizar. Ahora que veamos un pequeño demo que preparamos para Docker en contenedores con MySQL, van a ver que en fracciones de segundos yo creo una base de datos y estoy listo para poder insertar y utilizarla como repositorio. El desempeño de MySQL tradicionalmente es una base de datos que performa bien. Cuando no ha performado bien es porque alguien le metió mano y le metieron mano sin conocer el producto, ¿no? Es decir, aumentaron tamaños de configuración de buffer cache pensando que a veces más grande es mejor y resulta que no. Para un entorno de desarrollo en una laptop o en un equipo de PC con 10, 20 sesiones simultáneas, la configuración de un join buffer de 128 megas va a ser genial, pero para una aplicación que va a estar en producción con 10,000 usuarios concurrentes, tienes que dejar un join buffer pool de 10K o de
vamos, no, ni siquiera de megas, ¿no? O sea, súper chiquitito. Entonces, el desempeño es bastante, bastante aceptable en términos generales. La compatibilidad, somos el producto open source de base de datos número uno. Entonces, somos, o sea, cada vez que ustedes se meten con algún framework, llámese a nivel lenguaje de programación o a nivel software de integración, contenedores, orquestación, todo lo que más adelante vamos a ver como parte del cloud native landscape, somos compatibles, ¿sí? Somos basados en estándares de interoperabilidad. Y somos cost effective en la industria. Bueno, eso parte de costos se los dejamos a los financieros, no nos importa mucho. Algunos casos reales de dónde se está usando MySQL y cómo lo usan. Por ejemplo, Dropbox, cada vez que nosotros subimos un documento o un archivo a este cloud de storage en la nube, bueno, pues esto se persiste en un Apache Hadoop file system. Y la base de datos que tiene el control de los metadatos de ese Apache Hadoop File System es una base de datos MySQL. Entonces, con esta implementación híbrida entre Hadoop y MySQL, Dropbox procesa cerca de 300 millones de usuarios con 1 billion de archivos mensual, ¿no? Es un monstruo. Twitter está por la misma idea. Twitter, ellos son una granja de MySQL con Group Replication, que ahorita vamos a platicar un poco a detalle. Procesan 500 millones de tweets al día con 270 millones de usuarios simultáneos mensuales, ¿no? Y así sucesivamente. Uber, creo que esto es importante, Uber utilizaba inicialmente Postgres y se migraron a MySQL. De hecho, hay todos unos blogs de Uber que son públicos en donde explican el por qué lo hicieron y cuáles fueron sus hallazgos en el camino. No vengo a hablar mal de ninguna tecnología, por supuesto, creo que Postgres es también un excelente producto, pero lo que acontece es que Uber, cuando empezó a hacer métricas y mediciones, se dio cuenta que Postgres consume más CPU y RAM por transacción versus a MySQL. Los dos son manejadores de base de datos, los dos son SQL, los dos hacen A más B. Pero si tú le pones un cronómetro, ves que el CPU y la RAM es más eficiente en MySQL. Si tú eres un Uber que necesitas procesar thousands y thousands de peticiones simultáneas, te va a preocupar mucho los ciclos de procesador y el uso de memoria. Entonces es mejor ciudadano con la base de datos, el hardware o la infraestructura. Entonces, movieron a MySQL, cerraron una buena lana en infraestructura hardware, ¿no? O cloud, lo que hayan tenido. ¿Cómo usan ellos todo esto? Por ejemplo, vamos a hablar particularmente de Visa. Visa, esta es una historia real. Ellos en Cono Sur desarrollaron una aplicación para procesamiento de pagos de tarjeta. Cada vez que tú pagas una tarjeta, una transacción con tu plástico de Visa, lo procesa un sistema que corre en Java, desarrollado incluso con MySQL, e inicialmente ellos lo corrieron con la versión 5.0. Estoy hablando de hace 15 años, montaron máquinas PowerPC de IBM, se gastaron ahí una buena plata en hardware y montaron esta infraestructura. En realidad tenían tres servidores. El primer servidor es el servidor principal, el servidor master, es el que está recibiendo toda la carga, es el que está procesando online todas las peticiones. Tienen un segundo servidor esclavo, que es realmente una réplica. ¿Quién mueve la información? MySQL. MySQL se encarga de mover la data entre el servidor master y el esclavo. Y este servidor esclavo lo tenían como un DRP de contingencia y a la vez tenían otro esclavo que era para procesamiento de analítica. Todos los reportes, queries, de pronto cosas muy complejas de analítica, la mandaban a un servidor separada de la parte transaccional que era el servidor master. Simple, elegante. Tres servidores, tenían tolerancia a fallas, la aplicación funcionó bien hasta hace un par de años, cuando pasaron dos cosas. Se pusieron muy locos en el Cono Sur y en la Navidad todo el mundo empezó a pagar con sus tarjetas Visa y tuvieron un crash, ¿no? Colapsó la plataforma. Porque también habría que decirlo, tenían ya bastante, la infraestructura era una infraestructura que ya tenía más de 15 años en uso. O sea, ya era tiempo de invertir, ¿no? Entonces, segunda situación que ocurre fue, llega Visa y les dice, señores, pues métanle Power, ¿no? Tienen que pasar a las siguientes generaciones y se movieron entonces a plataformas x86, precisamente con Linux, ya bajo un espíritu de DevOps, mirando ya temas de contenedores, temas ya más, digamos que de generaciones recientes. Y lo que pasó con ellos fue que se movieron hacia la nueva infraestructura. Después,
podemos platicarles un poco la arquitectura más a detalle, pero la base de todo esto es la replicación, ¿sí? La habilidad de que tú puedas mover la data de un servidor a otro y que esa copia que hagas sea una copia, uno, validada por la base de datos, que la base de datos tenga el control de qué transaction ID es el que está procesando y que en todo momento sepa cuántas transacciones están pendientes en este servidor versus a cuántas transacciones están acá ejecutadas, porque a lo mejor hay un delay en la red, se desconectó por un minuto. Entonces, hay un control a nivel base de datos, no lo hace infraestructura de terceros. ¿Por qué lo menciono? Porque algunas personas a veces utilizan software de terceros y lo hacen manual, ellos copian la información a otro servidor. La ventaja de hacerlo a nivel MySQL es que la base de datos tiene ese control, ¿sí? ¿Cómo se activa? Son tres líneas en el archivo de configuración. ¿Han configurado replicación master slave? Gente que ha usado, ¿no? No se preocupen, ahorita les mostramos cómo se hace. Pero realmente es agregar tres líneas a un archivo de configuración, resetear el server, y una vez que tú reinicias el servidor va a generar una serie de bin logs. Esos bin logs van a guardar todas las escrituras que ocurren en la base de datos adicional a los table spaces de la base de datos. Esto es como un registro binario de todos los inserts, updates, modifies que está haciendo la base de datos. Estos binary logs tienen dos propósitos. Uno, si explota la base de datos, tú puedes hacer un point-in-time recovery de estos archivos. Incluso hasta puedes filtrar y decir, voy a recuperar en el tiempo hasta una transacción previa al crash o al lunes a las 7 de la tarde con 2 minutos, con X segundos. Y la segunda propósito es que tú puedes configurar vía MySQL Replication un segundo server o un segundo contenedor o un segundo instancia en el cloud o un segundo server, como lo quieras ver, el cual va a conectarse al servidor master y va a empezar a jalar o a replicar toda la información. Va a ser una copia que va a estar consumiendo toda la data. Entonces, esto tiene que ver con temas de escalabilidad, que yo pueda procesar más carga con múltiples servidores, que no procese solamente un par o solo un servidor toda la carga, ¿no? ¿Qué otros propósitos tiene aparte de crecer o de escalar, ya sea en lecturas o escrituras? Bueno, pues consolidar a estas aplicaciones que son periféricas, que tenemos diferentes puntos de venta, uno en cada ciudad. Bueno, pues replico todos hacia la central y en la central tengo una base de datos que va a tener todos los shards de todas las sucursales o de todos los point of sales, ¿no? O el caso que sea, ¿no? Llévenlo a cualquier ejemplo. Cada servidor master tiene su propio bin log y va a estar replicándose vía MySQL Replication. Se va a hacer un group replication que va a mover toda esa información a ese consolidado. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tienen? Bueno, pues replicación geográfica. Necesito poner un DRP a nivel base de datos, a nivel infraestructura de datos. Bueno, pues yo muevo la información del data center 1 al data center 2 o puedo hacer configuraciones interesantes en donde tenga de pronto mi entorno productivo en on-premise y que esté replicando al cloud y en el cloud esté tanto mi DRP como mis servidores de analítica. Entonces, ese tipo de configuraciones también las podríamos hacer. O al revés, ¿no? A lo mejor yo pongo en producción el cloud y hago una réplica on-premise y en on-premise solamente mantengo mis backups y los tengo ahí para cualquier reporte local. ¿Qué sé yo? Ok. ¿Cómo vamos aquí? Hasta aquí lo único que he hablado es de MySQL, un poco de cómo escalamos. Creo que lo único que quiero que se queden hasta aquí es el concepto de replicación, que es una funcionalidad que tiene la base de datos para mover la data y hacer copias en otros servidores. Ojo, esos servidores están en running, no están en standby, están en modo inmutable. ¿Qué significa modo inmutable? Están en read-only, pero si llegas a necesitarlo, los puedes cambiar de inmediato a read and write y mandarle carga. Ok, ahorita vamos a hablar entonces más de group replication. Antes de hablar de group replication, déjenme les platico un poco de cuáles son los nuevos features que tiene la versión 8.0. El primero es esta funcionalidad de clusterización. ¿Por qué menciono esta opción de clusterización como el primer feature de la versión 8.0? Bueno, porque de alguna manera es la que más ligado o más puede tener relación con temas de contenedores y con temas de escalar de manera on demand. ¿Qué es esto? Yo voy a tener al menos tres instancias de base de datos, tres servicios, tres contenedores, tres servidores, si lo quieres ver. Y cada uno de estos servidores van a formar parte de un grupo. Ese grupo se llama Group Replication y ese Group Replication va a tener un mecanismo único de gestión
único de backup y único de acceso. Entonces, las aplicaciones se van a conectar a este Group Replication Cluster a través de un componente que se llama MySQL Router. Ese router, véanlo como un balanceador. Es el que va a recibir la carga y el que va a saber en qué server va a leer y en qué server va a escribir. Él va a hacer el routing de transacciones. Si uno de los servidores se daña, falla, para la aplicación es transparente, él le sigue preguntando al router y el router va a estar redireccionando la carga a los servidores que abajo están en el grupo. ¿Sí? Simple, sencillo, creo que no hay demasiada complicación. Si lo quieren ver un poco más lógico, yo voy a tener en la parte inferior el grupo de tres servidores. ¿Ya? Estos tres servidores van a estar corriendo MySQL como nodos de base de datos, van a formar lo que se conoce como un Group Replication, y arriba la aplicación, para que se conecte a este Group Replication Cluster, va a utilizar un componente que se llama MySQL Router. ¿Qué es el router? Es un conector sofisticado. MySQL Router, para los que a lo mejor no lo habían escuchado antes, es un conector que tiene capacidades para poder hablar con clusters. Si tu aplicación quieres conectarte a un clúster, lo tienes que hacer por medio del router. El router es el que te va a saber conectar a qué nodo, en qué puerto, si es read and write, si es read only, y si el nodo que está atrás como nodo primario falla, el router transparentemente va a hacer el load balancing y el failover hacia el nodo sobreviviente. ¿Sí? Aquí en el dibujo pusimos solo uno, obviamente para no tener puntos únicos de falla, pues hay que poner al menos un par, ¿no? O escalar ahí. Después tenemos el MySQL Shell, que esta es una consola que más adelante la vamos a utilizar. Este es un nuevo shell de administración y de hecho es una herramienta de DevOps, porque la pueden utilizar los developers, ahorita la van a ver, y la utilizan la gente de operaciones para la administración del cluster y la orquestación de servicios. Entonces es un nuevo componente que se llama MySQL Shell, más adelante lo van a ver en vivo. Entonces, para plantearlo un poco más a nivel físico, a nivel lógico, tengo el Group Replication con los tres nodos del servicio de base de datos que voy a proveer. Este es un HA, es un clúster que va a funcionar como un solo servicio de base de datos redundante o altamente redundante. Y voy a tener los dos routers que, ojo, viven dentro del application server. Es decir, yo podría desplegar el router como conector dentro del contenedor que corre la aplicación. Entonces, la aplicación se conecta en localhost a ese router, que es un conector que va a saber redireccionar hacia el clúster o hacia los tres servidores. Ok, entonces, visualmente, pues así lo veríamos, ¿no? Application tag, aquí tengo mi código en Python, mi código en Ruby, mi código en Java, se conecta vía el conector propio, el router, y accede al Group Replication Cluster. ¿Sí? Perfecto, creo que eso ya quedó claro para todos. Escalamos horizontalmente. Entonces, ¿qué otros nuevos features tenemos en la versión 8.0? Aparte de este nuevo feature que es cluster, ojo, cluster a nivel base de datos, la base de datos es quien hace esa clusterización, tenemos también la funcionalidad de soporte nativo a JSON o Document Store, ¿sí? Bueno, hago una breve introducción. Yo sé que ustedes ya usan seguramente bastante ya modelos no SQL, pero para tener un poco el mapping, cómo funciona esto. En el mundo relacional SQL, nosotros hablamos de entidades tablas que se relacionan con primary keys y con una serie de constraints que, la verdad y la neta, hay que decirlo, para los developers no es nada amigable. O sea, nos metemos en una camisa de 11 varas en tener una integridad de información y en proteger el acceso a esa información y la integridad de esa información, que para efectos de desarrollo es en muchos casos sumamente compleja. En muchos otros casos es una buena práctica, es digamos que el estándar en la industria, pero la realidad es que no todos los casos de uso de aplicaciones tienen que por fuerza caber en un modelo relacional tablas, primary keys, alias foreign keys. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues lo que sucedió fue, nace el modelo documental, en donde vía una sintaxis más simple, que es simplemente, es base en JavaScript, eso JavaScript Object Notation, en donde yo voy a tener una serie de llaves asociados a un ID valor, y estos items o estos elementos de esta colección van a poder ser gestionados en la base de datos de manera nativa. ¿Qué significa de manera nativa? No son texto. No es que yo persista en la base de datos el campo como un campo texto, lo persisto como un tipo JSON nativo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues estamos hablando de la integración de dos paradigmas
digamos que en el mundo de base de datos, el paradigma modelo relacional SQL y el paradigma modelo documental no SQL alias JSON. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la versión 8.0 de MySQL? Estamos haciendo que MySQL sea políglota, es decir, que pueda tanto manejar SQL y no SQL en el mismo manejador, en el mismo motor. ¿Cómo funcionaría? Lo que haríamos sería, hasta arriba tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones van a seguir utilizando los mismos conectores. Ojo, solamente para la versión 8.0 hay que hacer un upgrade del conector. Ese conector va a tener dos APIs. El SQL API, que utiliza el protocolo estándar en el puerto 3306 para hablar el MySQL que hemos fumado y hemos conocido desde hace 15 años, o 20 años, según sea el caso. Pero ahora también el mismo conector va a tener acceso a una serie de APIs que se llaman XAPIs, que van a acceder a un protocolo conocido como XProtocol, que va a permitir que nosotros trabajemos con colecciones JSON. Literalmente le voy a escupir JSON a la base de datos en el mismo conector de MySQL, en la misma sesión. ¿Qué es lo interesante aquí? MySQL tras bambalinas va a persistir esto como un stream binario de unos y ceros, y ese stream binario de unos y ceros lo controla InnoDB, que es nuestro Storage Engine. ¿Qué significa esto? Significa que sin que tú hagas nada, tus colecciones JSON que creas ya son tablas SQL. Entonces tú puedes trabajar en analítica o reportes con SQL y en la parte de inserción o la parte de actualización o de manejo de la data con JSON o SQL. Y ahorita en la demo se los vamos a enseñar. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nos interesa también ser políglotas y también incorporar temas de NoSQL? Bueno, porque nosotros realmente no somos NoSQL, somos Not Only SQL, procesamos los dos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nos interesa? Porque para los developers les ofrecemos un API central, tienes un MySQL que va a poder manejar los dos mundos. Para la gente de operaciones van a tener un solo repositorio en el cual tienen que hacer backups, un solo repositorio en el cual tienen que meter seguridad, HA, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos beneficios, ¿no? Tenemos, dentro de la implementación, tenemos el tipo de dato JSON, data type, eso ya lo comenté. Tenemos funciones que permiten convertir de JSON a tablas. Sí. Disculpa, ¿y qué ventaja tiene usar MySQL con JSON en vez de MongoDB? Claro, esa es una muy buena pregunta. Hay dos principales ventajas. La primera ventaja es el JSON que tú manejes ya en automático es SQL. Entonces tú podrías seguir utilizando el SQL o combinar funciones de SQL más el JSON. Es decir, nosotros no somos un blanco o negro. Le damos los dos mundos. Y eso en algunos casos es benéfico. La segunda ventaja es nosotros somos transaccionales. Podemos nativamente manejar transacciones en tu no SQL. Podemos incluso crearte índices virtuales en runtime de campos JSON y bueno, pues podemos ya con todo el background, o sea, una vez que tienes ese JSON dentro de la base de datos MySQL, clusterizar es súper sencillo. O sea, ya tenemos más de 20 años de experiencia con replicación, todo lo que te platicaba, eso ya automático vas a utilizar MySQL Replication o Group Replication para escalar con un cluster. No es, digamos, que una tecnología tan reciente, es una tecnología más madura en ese sentido, ¿no? Le cuelgas ahí ya temas de backup, temas de seguridad, etcétera. Ojo, no estoy diciendo que dejen de usar Mongo, ¿no? Al final del día creo que para todos sale el sol y seguramente va a haber proyectos en donde haga sentido que sea Mongo y otros en donde haga sentido que haya MySQL y que se pueda procesar JSON dentro de MySQL. No pasa nada, ¿no? Incluso en muchos clientes nos hemos topado en donde hay implementaciones que los mismos developers están usando los dos manejadores. Perfecto, o sea, no, tampoco queremos venir a reemplazar. De que podemos tener la funcionalidad JSON en la versión 8.0, la podemos tener, ¿no? Ok, ¿quieren lo vemos ya un poquito en demo, ¿no? Sí. Ok. Sí. Ya la funcionalidad documental se monta en automático. Si, por ejemplo, tú tienes montado un cluster para la parte relacional, en automático, si empiezas a utilizar la parte de JSON con MySQL, aprovecha las características del cluster que inicialmente fue generado
Entonces, no hay necesidad de hacer un doble trabajo en términos operativos. O sea, si ya traes un pino de vengo, este puede ser que hasta ahorita lo hemos visto a nivel ya sea físico o virtual, pero este es todo el foundation técnico de diseño, que me adelanto un poco de lo que va a decir Manu, pero todo este foundation tecnológico ahora está igualito para containers. Entonces, ya todo ese nivel se venía haciendo bien a nivel de performance, aplicación, ¿no? Ahora se monta esto, arquitecturas nativas de cloud, y a la vez se incorpora la visualidad nativa de Atlassian. Entonces, de hecho, hoy les voy a decir que MySQL es la única base de datos open source que tiene los dos mundos. Tal cual. Entonces, y cuando los combinas, créeme que hay bastante power, ¿no? De hecho, ahorita justo en la demo, creo que... Pero, te interrumpí. No. O sea, creo que pruébenlo, ¿no? Antes de que yo te diga mil cosas, pruébenlo. Ok, todo el mundo sabe que son contenedores, Docker, ya ha corrido ya un MySQL dentro de un Docker container. Todo el mundo ya lo ha hecho, nadie... Ok, perfecto. Entonces, lo que yo tengo aquí es una instancia de MySQL 8.0 corriendo en mi... Sí, por supuesto. Se ve mejor, ¿no? Sí, sí. Ok, bueno, tengo aquí yo ya un contenedor que está en ejecución, está operando con la versión MySQL Enterprise, podría ser la versión Community, por supuesto, la versión 8.0, y bueno, pues me voy a conectar a ese servidor, solo que lo voy a hacer de dos formas. Primero me voy a conectar con el cliente de MySQL que toda la vida hemos usado y conocemos. Que seguramente todo mundo lo reconoce, ¿no? El prompt de MySQL de la vieja confiable, ¿no? Desde aquí yo puedo ver qué bases de datos hay, ¿no? Puedo crear bases de datos, puedo hacer lo que yo quiera. Perfecto. Vamos a trabajar ahora con NoSQL, o mejor dicho, con NotOnlySQL, es decir, con los dos. Voy a ejecutar el mismo comando, pero lo que voy a decir es que me voy a conectar con el MySQL Shell, le voy a indicar que el string de conexión va a ser el usuario app user, ese usuario yo previamente lo creé con ciertos grants, con ciertos privilegios, y se va a conectar al MySQL en el puerto 33060. Oye, ¿qué no era 33.06? Sí, pero como vamos a usar not only SQL, vamos a usar el X protocol y hay que sumarle un 0, 33.060. Pequeño detalle. Nos conectamos y estamos en el shell. Este shell realmente es una sesión que se abrió dentro de la base de datos MySQL 8.0 que está corriendo del contenedor, ¿cierto? Yo tengo aquí tres formas de operación. El modo JSON, que es el modo default. ¿Cómo sé en qué modo estoy? Es el que dice aquí JS. Puedo pasarme al modo SQL. Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo que hacía en el viejo prompt. Y puedo pasarme al modo Python, es decir, tengo tres diferentes frameworks. Hablo con SQL, con el manejador, hablo con JSON, en el mismo manejador, y hablo con Python. Entonces, vamos a conectarnos al modo JSON y vamos a crear un esquema, ¿sí? Session.createSchema. Y el esquema le vamos a poner... Vamos a ponerle Meetup Cloud, ponemos, ¿no? Meetup Cloud. Ok, ya creamos el esquema. Después, lo que voy a hacer es, voy a decir que ese esquema sea el esquema que quiero establecer como el esquema default en esta sesión. Y vamos a crear ahora una colección. Esa colección le voy a poner Items. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que yo puedo usar ya las APIs dentro de MySQL Shell para poder trabajar con esta colección items y le puedo dar, por ejemplo, un help y veo que ya hay un montón de funciones asociadas a esa colección. Puedo agregar elementos a la colección, puedo reemplazar elementos de esa colección con base en un ID, puedo hacer un count, puedo hacer un drop index, puedo crear un índice, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo simple. Lo que voy a hacer es vamos a crear un db.items.add y agregamos un elemento a esa colección. Y como no estamos de mucho humor para hacer
todo de manera tan manual, vamos a hacer copy-paste. Entonces, aquí yo voy a agregar a esta colección un documento que es una lavadora que tiene un campo price, que tiene un campo color, ¿sí? Vamos a ingresar otros más para tener un poquito más de carnita. Entonces agrego el refrigerador, agrego una PC, db.items.add, y vamos a agregar por último, perdónenme, está acá, vamos a agregar por último el Samsung TV y la laptop. Estamos próximos a terminar. Entonces, ya agregué estos elementos y estamos trabajando con una colección bien sencilla de items que tiene 4 elementos que yo puedo ver fácilmente con un Finder. Entonces, estos ya son documentos JSON que yo generé, ¿no? Ya puedo, por ejemplo, hacer un db.items.find donde el precio sea mayor a, vamos a ponerle, a 10,000. ¿Hay alguno que el precio sea mayor a 10,000? Todos, ¿no? Mayor, find, price. Espera, me estoy haciendo algo más mal. Fucking sintaxis. Pero bueno, vamos a ver el acordeón. Choosing rollback, find. Es que creo que más bien estoy haciendo mal. Y el price, sí lo estoy escribiendo bien, ¿no? Price. Inspected token. Price, price, price. Es que creo que todo lo detecta, entre comillas, simple. No, es un error de dedo acá, pero déjame verlo aquí. Sí, tienes razón, tal cual, es así. Ahí estás, perfecto. Sí, gracias por la observación. La sintaxis es el campo, price, digamos que en este caso el operador, el valor con el cual quieres comparar, y todo esto lo tienes que poner entre las comillas dobles, ¿no? Entonces, aquí yo ya puedo modificar la información vía NoSQL. Por ejemplo, vamos a hacer un remove. Vamos a... Antes de hacer el remove, chequen, puedo hacer un session.startTransaction. ¿Cierto? Y después voy a hacer un db.items.remove y vamos a remover el campo lavadora. Entonces, nuevamente, si no hay ningún error de dedo, aquí me lo troné. Y si le hago yo un find, debería de ver que efectivamente dejó de existir la lavadora, ¿cierto? Bueno, pues como esto fue persistido en una tabla InnoDB y InnoDB maneja transacciones, yo puedo hacer un session rollback y automáticamente nuestro NoSQL es transaccional. Podemos hacer transacciones con el NoSQL. Se va al último inmediato. Ok, ese es un buen punto. Cuando yo le di el session.transaction, no le especifiqué ningún parámetro. Si tú no especificas ningún parámetro, lo que vas a hacer es que vas a abrir la transacción, vas a empezar a ejecutar operaciones y de pronto tú vas a tener dos opciones. Hacer un commit para que ya todo eso se escriba, o hacer un rollback que te regresaría al principio del session start transaction. Pero si tú haces un session start transaction y le pones un save point 1, tú puedes hacer más operaciones, luego un session point 2, y luego haces un rollback al 1 o al 2 o al... O sea, es como un snapshot, no le llaman snapshot, save point. Es una transacción. O sea, en el mundo de base de datos esto es un control de la información para que tú puedas tener operaciones atómicas que te asegures que sí o sí, cuando le dijiste a la aplicación, al developer, le dijo al usuario, acabas de modificar tu estado de cuenta, y aquí en China esa modificación se reconoce.
Entonces, ese es transaccional. Ok, ¿qué más podemos hacer? Si yo me paso al mundo SQL, voy a ver que tengo una tabla que nadie creó. Bueno, la creó MySQL, pero no la creé yo. Y esa tabla es una tabla que va a mapear la colección que acabamos de crear. Y es una tabla que tiene un campo JSON. O sea, ya se está guardando como una tabla SQL. Este es un DDL SQL, ¿cierto? Y tiene un campo JSON y tiene un primary key que es autogenerado por la base de datos. El Storage Engine es InnoDB y ahí vienen los detalles del Default Character Set y el Collection. Pero ya al final del día, este es un campo JSON dentro de la base de datos. Oye, Manuel, ¿a esta base de datos le puedo hacer un alter table y agregarle un campo fecha? Sí, le puedes agregar cualquier campo. Al final del día, tú tienes dos opciones. Si esta tabla yo la dejo solamente con el doc JSON y el primary key ID, yo estoy viéndolo esta como una tabla de simple no SQL JSON. Pero si yo le hago un alter table y aquí le agrego un campo fecha y lo indexo y etcétera, entonces yo ya puedo trabajar con los dos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos hacer? Dime, vamos a hacerle este query en el cual le diga yo, dime todos los elementos únicos. Bueno, creo que este no era este, el de doc name no es tan... no sé, cualquier campo que tú quieras acceder, ¿no? Pero, ¿cuál es la sintaxis? Estoy usando un select distinct, después digo doc, que se refiere al document JSON. La sintaxis es guión mayor que, y entre comillas dobles, el campo al que quiero yo acceder. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un select SQL sobre un campo JSON, ¿cierto? Puedo hacer, cosas ya más complejas, ¿no? Es decir, puedo yo empezar a manejar la información de las dos maneras, ¿no? Es un políglota. Yo acceso o modifico información vía no SQL, la consulto o la modifico no SQL. Es la misma implementación de los datos. Si lo quieren ver, este concepto de políglota, hagan de cuenta que la base de datos MySQL ahora es como los pochos estos que viven allá en California y que no sé si les ha pasado, pero con todo respeto, yo tengo familia que viven allá y así son. Está el papá y de repente regaña a los niños y dentro de la misma sentencia, media frase o sentencia es en español y otra es en inglés y así, pero van en la misma frase, en el mismo enunciado hablan español y en inglés. Bueno, muy en mi analogía burda, lo que estoy tratando de decir es, con MySQL 8.0 tú podrías manejar de esta manera este políglota, ¿no? Habrá casos de uso en donde haga mucho sentido, habrá otros casos en donde de pronto te quedes con solo SQL, de pronto te quedes con solo no SQL, eso ya depende del developer, pero a nivel implementación esto es lo que te permite hacer. Entiendo que se va, por ejemplo, embebido, pero ¿hay forma de que lo apagues? Por ejemplo, digas, ¿sabes qué? No voy a tocar JSON, va a ser específicamente SQL. Sí. ¿Lo apagas o está todo el tiempo corriendo? Esa es una buena pregunta. En realidad lo que tendrías que hacer sería, yo ahorita me conecté a la base de datos en el X protocol, en el puerto 33060, porque quería utilizar no SQL. Pero si tú dices, no, ni mayes, yo quiero solamente SQL estándar, te conectarías al puerto 33006 y ya, ¿no? O sea, digamos que si lo quieres ver acá, Yo me conecté con el shell y por eso tengo estos dos mundos, del mundo JSON y el... Bueno, de hecho son tres, ¿no? Porque también tengo Python. Pero, por ejemplo, si yo, en lugar de haberme conectado, simplemente hubiera hecho un MySQL-root-p, ahí estás en SQL solo, papá. Ahí no puedes hacer nada a nivel no SQL. Ajá, sí. Sí. ¿Algún caso de uso de alguna aplicativa donde haga sentido? Pues mira, de hecho tenemos clientes que ya lo están usando, ¿no? Por ejemplo, en temas de banca electrónica, o más que banca electrónica, todos estos servicios digitales que ahora están la banca queriendo ofrecer a los usuarios, parte de toda la comunicación que hacen de los chats que haces de servicio a clientes, lo hacen con SQL, ¿no? Manejan una
digamos que una como mini red social en la cual se están conectando y empiezan a manejar la información y los mensajes, etc. De ahí mueven información hacia la base de datos en SQL, porque en SQL está todo el backend. Ahí es en donde están, pues, digamos que ya la parte transaccional del banco. Entonces, el que tú puedas fácilmente poder conectar en la misma sesión o en la misma aplicación los dos mundos, pues tiene un montón de opciones, ¿no? ¿Dónde te convendría usarlo? Bueno, pues en donde requieras una alta agilidad para captura de información, para modificación de información, para concurrencia de lectura y de escritura de la información, pero donde a lo mejor no te preocupas por un tema de analítica, no te preocupas por un tema de tener, digamos, que la data bajo SQL tradicional. Pero si lo quieres, te la llevas, ¿no? O sea, lo puedes, o de pronto, no sé, se me ocurre, puedes empezar con una aplicación no SQL pura y de pronto te das cuenta que ya tienes un montón de información que le podrías colgar repositorios de BI que hablan SQL, en donde ya le montas un pentaho y empiezas a hacer analítica, o empiezas a hacer reportes, o le montas cualquier otro software de analítica, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es una opción más, ¿no? De hecho, digo, aquí para comentarlo, pero que me lo... Usualmente vemos el caso de uso en donde es conveniente mezclar, cuando de pronto son usuarios o aplicativos que ya históricamente tienen la parte relacional, pero que les ha faltado extender la funcionalidad de ingesta de información, de datos constructivos, como que... Yo no les puedo decir el nombre, pero una aerolínea muy grande me queda. O sea, un caso de eso, por ejemplo, es que luego lanza promociones, ¿no? La venta especial, esta, y las conectan al tema de redes sociales, que al final lo menos estructurado que hay hoy es la información que la que ingesta. Pero cuando lanzan ese tipo de campañas, pues al final la base de datos de clientes, de voluntad, de precio y eso, está en un modelo relacional, pero está en gesta de comentarios, de personas, de chats, de preguntas, etc. Lo montan sobre esta aplicación y gestando data conceptual. Entonces, para este tipo de aplicaciones que de pronto es irme a la funcionalidad relacional, es el caso de este formato. Igual en aerolíneas, en telcos, en media, diferentes empresas que de pronto han tenido que solventar históricamente utilizando otra tecnología, y eso implica tener dos plataformas, doble desarrollo, etc. Hoy en día convergen estas, como si los objetivos, tanto de desarrollo, de operaciones y infraestructura, para al final tener una sola plataforma que pueda ingestar los dos tipos de datos. Entonces, concretamente, un caso de uso es cualquier cosa que al final tenga que ingestar datos, que hoy no sabemos al 100% de qué forma van a estar en tal cual. Digo, en México, pues tenemos esta de la aerolínea. A nivel global, pues empresas como Rakuten, por ejemplo, que es una empresa japonesa que por ahí tiene varias vertientes de media. Pero de manera genérica es cualquier aplicativo o cualquier escenario en donde haya una porción de data que no sabemos al 100% cómo lo vamos a ingerir. La verdad, desconozco si hay un tipo como de suscripción a MySQL. No sé, en algún caso, ¿no? En Liverpool, en sus noches de venta, ¿no? Sí. O sea, algo horas pico. Que quiera hacer que quiera escalar y tenga la flexibilidad hacia la nube. Tú puedes hacer, digamos, un cloud hosting nativo de, no sé, un premise a la nube, o de container a la nube, o de virtual a la nube. La respuesta es, a nivel engine de base de datos, te permite escalar bajo demanda. Ya el tema es, depende de la infraestructura que cada cliente o cada usuario tenga. Digo, por ejemplo, no es el foro de hoy, pero el usuario más grande, por ejemplo, de MySQL es AWS. En el backend, por ejemplo, de Aurora, que es el Database as a Service de Cloud, realmente lo que corre ahí es MySQL. Entonces, ahora bien,
el binario que está corriendo ahí es el comunitario, o el community más bien, con algunas adecuaciones desarrolladas por el propio Amazon, ¿no? Sin embargo, si quieres tener una arquitectura ahí, esta híbrida, que estoy entendiendo, va por ahí la pregunta de, por ejemplo, hoy tengo algo on-premise, que puede ser en alguna infraestructura de nube privada o virtualización o bare metal, y en algún pico transaccional mover esa carga de trabajo hacia algún cloud provider, eso se puede. Sin embargo, la única manera de hacerlo hoy de manera transparente es teniendo en ambos sitios el binario empresarial de MySQL. ¿Por qué? Hoy en día no existe un instalador que cualquiera de nosotros pueda desplegar on-premise, ni de Amazon, ni de Google, ni de Azure, ni de ningún cloud provider puro público, ¿no? Entonces, eso de pronto complica el tener una arquitectura híbrida. Para el caso de MySQL, el binario que los usuarios y los clientes tienen acceso vía la suscripción es exactamente el mismo que vamos a tener, que digo, va a sonar este comercial, pero para efectos de este ejemplo es importante mencionarlo. Estamos trabajando en la generación 2 de la oferta de MySQL en la nube, que es exactamente el mismo binario que los usuarios y clientes pueden desplegar en arquitecturas on-premise. De tal suerte que justamente ese escenario lo vamos a poder resolver de manera transparente para la aplicación, inclusive independientemente de si está desplegado on-premise en bare metal, virtualización o contenedores. Entonces, justamente, digo, gracias por la pregunta, pero justamente derivado de esta problemática que hoy tienen los clientes y los usuarios, en donde hoy realmente no existe ningún cloud provider que pueda, digamos, tener esta dualidad u ofrecer esa dualidad de manera natural a nivel base de datos, justamente es para allá en donde está apostando la oferta de nube, generación 2, que va a existir, te esperaría yo, a finales de este año calendario, para solventar ese tipo de casos de uso o de necesidades, ¿no? Digo, no sé si contesté. Sí, hoy tenemos algunos clientes que de hecho lo que tienen es consumen servicios de IaaS, de cualquier cloud provider público, y pueden hacer ese movimiento apuntando desde o hacia su arquitectura on-premise, pero están corriendo realmente el binario empresarial, exacto. De hecho, lo equivalente al INE de Guatemala es un cliente que tiene un escenario así, de hecho consume servicios de IaaS de Microsoft, sobre el cual montó su binario empresarial, y on-premise tiene el mismo binario empresarial que se está replicando entre sí. Y cuando tiene alguna necesidad de mover la carga de trabajo local hacia la nube, lo hace, o sea, ya la aplicación más bien apunta a esa instancia, que la tiene un poco más, digamos, holgada en términos de galleta, y ahí procesa ciertas cosas, ¿no? Pero hoy en día ese es uno de los casos de uso o escenarios que pretende solventar de manera, ya como ofrecimiento de nube nativo, MySQL en su segunda generación de nube, ¿no? Pero el mensaje importante aquí es, el binario que hoy está disponible para todos nosotros para desplegar on-premise, bajo la modalidad que sea, bare metal, virtualizado u contenedores, es exactamente el mismo que va a existir en nube. Perfecto. Aquí, digamos que para entrar en la parte técnica de la replicación, y complementando un poco lo que decía Iván, es efecto, ¿no? O sea, tú puedes tener tu base de datos en on-premise, replicando hacia el cloud que tú quieras. Ese cloud que tú quieras pueden ser ya sea el público o privado, y no importa, incluso, por ejemplo, tú podrías tener un master on-premise con Solaris Spark, por mencionar un ejemplo, y una réplica en la nube con contenedores y Kubernetes, y la comunicación al final del día la resuelve la base de datos. Esa es, digamos, que la belleza detrás de esto, es que el software que está moviendo la data entre los dos mundos lo hace MySQL. Incluso, y esto fue todo un caso que implementamos con un cliente en donde su backend era un equipo PowerPC, de hecho es el mismo caso de Visa que les platicaba hace unos al inicio de la charla. Ellos, este PowerPC,
que es otra infraestructura, es otra arquitectura de procesador, ¿no? Completamente distinta, y toda la nueva infraestructura iba con Solar, iba con x86, con Red Hat, con contenedores. Oye, vas a mover la información de un Big Endian a un Little Endian, que es completamente distinto el procesador. Sí, lo resolvió MySQL, la comunicación, el protocolo lo hace MySQL. Si tú al lado tienes un endpoint que entiende MySQL, no importa si abajo es on-premise, si es cloud, si es x86, si es lo que sea. Entonces, esa es digamos que la esencia de lo que podrías hacer con la replicación. Creo que si el tema de NoSQL de pronto no les aparece tan interesante porque prueben, definitivamente llévense de tarea el que empiecen a usar Group Replication o MySQL Replication, porque es básicamente una tecnología que les va a permitir hacer bastantes cosas. Y bueno, ya para concluir y aterrizar un poco y ligarnos un poco al tema que nos compete en el Meetup, que es el Cloud Native, pues bueno, este es el Technology Landscape, que menciona un poco cuáles son todo el ecosistema de todas estas tecnologías que tienen que ver con temas de DevOps, con temas de desarrollo, de integración, de deployment de manera continua, de manera ágil, con toda esta filosofía que va más allá de solamente procesos y metodologías, sino es un cambio, pues prácticamente un cambio de paradigma. Existen una serie de tecnologías que van evolucionando y van adquiriendo cierta adopción, por llamarla de alguna manera. Y esa adopción, si la quieren ver, no tengo que entrar al detalle, pero tiene un comportamiento de una campana de Gauss, ¿no? Entonces, cuando una tecnología pasa a una mayoría de uso es cuando se conoce que es una tecnología graduada. Y MySQL es una tecnología graduada para el Cloud Native Foundation. Es decir, es una tecnología que no solamente es multiplataforma, multiestándar, y que podemos trabajar en el mundo de contenedores y microservicios, sino que es una tecnología que ya está siendo usada en la industria, ¿no? Entonces, esto es parte de los paradigmas de esta transformación digital. Creo que no tengo que entrar a detalle cómo nos hemos movido de los modelos de desarrollo de software de cascada a métodos ágiles, y estamos tratando de saltar a DevOps, ¿no? Algunas compañías con éxito, otras con menos éxito. Estamos tratando de mover los sistemas de TI de infraestructuras monolíticas a multicapas y a microservicios. Y estamos moviéndonos de esta multiplataforma de servidores físicos, servidores virtuales, a contenedores y a la nube. Entonces, ¿cómo nos integramos en esto? Bueno, aquí está un poco el ejemplo de la cultura de, pues, prácticamente el ciclo de desarrollo, integración y deployment continuo. Una serie de tecnologías que están en el radar. Y bueno, pues las herramientas propias de MySQL para poder hacer desarrollo, para poder crear aplicaciones para los developers, monitorizar u operar la plataforma para la gente de operaciones, y pues todos los dashboards de operación. Estos son screenshots muy rápidos de las herramientas que tenemos para la parte de monitoreo, para la parte de alertas, de signos vitales de la base de datos. Y pues bueno, esto es simplemente los screenshots de lo que hicimos con MySQL. Aquí creo que sí es algo importante. Yo sé que ya ustedes han desplegado MySQL en sus contenedores Docker, pero quizás no en la versión 8.0, y hay algo interesante por resaltar. Una vez que tú cargas la imagen de MySQL 8.0 en el Docker, tú vas a acceder a la base de datos, pero tienes que capturar el password de root. Ese password de root lo puedes leer directamente de los logs de errores de la base de datos, porque a partir de MySQL 5.7 y de 8.0, el password de root ya no es más enter. Si en versiones anteriores el password de root era solo enter, la seguridad de puerta abierta, ¿no? En versiones 5.7 y 8.0 se genera un random password, y ese random password se imprime en el log de errores. Entonces simplemente le haces un docker logs MySQL pipe more, obtienes el log, el root password del log de errores del Docker como tal, y te conectas a la base de datos tal cual lo hice, docker execute, indico el cliente, el usuario root, el password, y ingreso. ¿Sí? Obviamente, como es el password random generado por default, el sistema no te va a permitir hacer nada hasta que hagas un alter user y cambies el password. Entonces aquí justamente hago ese alter user, cambio el password, creo otro usuario, le doy grants a ese usuario y empiezo a trabajar con el NoSQL como lo hice hace unos minutos. ¿Sí? Ya sea NoSQL o SQL como tal. Entonces,
Bueno, a 5 kilómetros de altura, esto es parte de lo que hemos preparado para ustedes. Creo que, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí. Sí. Chip. Tengo otra. Sí. Hace ratito estabas hablando de que tienes la funcionalidad de este logo. Para JSON, para hacer obtener datos no SQL o con Python. Eso también lo puedes hacer con el Workbench, es decir, digamos más interfaz gráfica o nada más es CLI. Claro, esa es una muy buena pregunta. Hoy por hoy el MySQL Shell es CLI, es tal cual lo viste. Uh-huh. Básicamente porque, bueno, todo está orientado a que sean scripts que tú puedas automatizar o que puedas tú gestionar. Sin embargo, Workbench en el roadmap está incluido que tengas ya una UI pues, un poco más potente, ¿no? La okay. realidad, tengo que decirlo, MySQL históricamente le hemos metido mucho power al engine, a las APIs, a la integración, a cluster, a seguridad, etcétera, pero nuestras herramientas de developers, la verdad es que no son las mejores, ¿no? Pero afortunadamente viene en el roadmap que la versión Workbench pueda tener una interfaz gráfica más visual, ¿no? Pero yo te diría, prueba el Shell. La verdad es que yo, si te soy sincero, nunca uso Workbench. Okay. Mi día a día no es estar haciendo modelos de datos o estar tirando código SQL o como tal, ¿no? Pero agárrale, ahora sí que dale prueba al Shell porque es súper amigable. O sea, sí es cierto, es línea de comando, pero tiene como cualquier Shell, pues todas las funciones de autocompletar, de búsqueda, sí. Es como si estuvieras en un shell de bash en donde puedes hacer un control R y buscas el histórico, ¿no? O puede ser un history, o simplemente con el autocompletar vas completando las funciones, ¿no? Entonces, pues creo que no está del todo mal, ¿no? Pero sí, viene algo en Workbench por ahí. Que, por cierto, vale la pena decirlo, de MySQL como tecnología, hay un grupo en México, en Guadalajara, de cerca de 50 personas que desarrollan todo lo que tiene que ver con Workbench y tecnologías MySQL para .NET y Windows. Entonces son developers ahora sí que orgullosamente mexicanos y ellos son los que están metiéndole mano a Workbench. Entonces, pues está interesante, ¿eh? Pruébenlo. Si probaron Workbench, MySQL Workbench en versiones anteriores, denle una probadita porque constantemente le están metiendo nuevas cosas. Entonces, si tú lo probaste hace un año y decías, pruébalo ahora. Dale una probadita. Entonces, bueno, no sé si por ahí logré responder la pregunta o tengan sí. alguna otra pregunta más. Sí. Sí. Sí, bueno. Quizás tres preguntas. La sí. primera es, parece ser que el soporte de transacciones puede ser a ambas bases, SQL y no SQL. Cierto. ¿Cierto? ¿Tienes algún benchmark de operaciones a ambas? Y tal vez la tercera es, ¿cuáles son las limitaciones para almacenar documentos no SQL? Claro. Bueno, la primera, respecto a benchmarks, no tenemos benchmarks que comparen SQL versus a no SQL. De hecho, creo que la verdad es que es una pregunta bastante interesante. Hay benchmarks que comparan cómo manejábamos nosotros el JSON en texto a cómo lo manejamos ahora como forma nativa. Por ejemplo, aquí en versiones, lo que pasa es que esta funcionalidad de NoSQL en MySQL viene desde la 5.6. O sea, ya tiene algún tiempo. Solo que en la versión 5.6 se guardaba como un campo texto. Entonces, por ejemplo, hacer el mismo select distinct from el document JSON en el campo type de la colección features en el mundo texto demoraba 12.85 segundos versus a 1.25 cuando ya es un campo JSON nativo. Ese benchmark, digamos que es el único que te puedo compartir por ahora, pero no es un benchmark que compara SQL puro con no SQL. Creo que de pronto a lo mejor no hay benchmarks que lo comparen porque está de alguna manera pensado a dos paradigmas distintos. O sea, de pronto a lo mejor el benchmarking que puedes hacer de un SQL tiene que ver más con temas de analítica de información, de reportes complejos o queries complejos, y quizás en el mundo SQL más bien lo que te va a importar es la capacidad de ingesta de data, ¿no? Que leas datos de un weblog o leas datos de las redes sociales, como comentaba Iván, o qué sé yo, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí hay
trato de pensar por qué no hay benchmarks al respecto, ¿no? Limitaciones. Sí hay varias limitaciones en cuanto a los campos JSON. Por ejemplo, tú puedes... La limitación, digamos, que se me ocurre, que de pronto no es una limitación, pero es algo que mucha gente quiere hacer y que no lo puedes modificar, por lo menos no hasta ahora, es el control del ID que generas en el document JSON. Ese control solamente MySQL lo lleva, ¿no? O sea, tú no lo puedes llevar. Oye, entonces yo no puedo tener un primary key o un campo adicional. Claro, tú puedes agregar campos que quieras, indexarlos y lo que tú quieras, pero el primary key que el JSON genera, ese no lo puedes tocar, ese solamente lo maneja MySQL. Otra, pues creo que como limitantes no, sino más bien son consideraciones, porque no todo, o sea, si lo quieres ver al final del día, no todas las funcionalidades de lo que hace un MongoDB están ya nativamente implementadas en el NoSQL de nosotros. Entonces, creo que ahí tendrías más bien que ver si por ejemplo, si las peras con manzanas son. El tamaño de un JSON. No lo recuerdo, pero vamos a consultarlo. Es un giga. Un gigabyte. Ah, por cierto, no se los dije y qué bueno que me lo recordaste. Hay un blog muy bueno que publica el equipo directamente de ingeniería de MySQL, que es el blog de MySQL Server Team. Les recomiendo mucho que lo miren, porque MySQL, por ser un producto open source, hay 1,000 blogs. Yo tuve un blog muchos años hasta que me morí en el intento y lo abandoné, pero así como hay blogs para aventar para arriba, ¿no? O sea, todo mundo con cierto conocimiento hace el blog, etcétera, ¿no? Es bueno, al final del día es parte de la comunidad, pero sí traten de leer los indicados, ¿no? En este caso, mysqlserverteam.com es justo el blog en el cual se publica todos los grupos de ingeniería, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hace rato había buscado un par de blogs relacionados a temas de Docker con InnoDB Cluster. Aquí viene un poco cómo sería la integración y cómo podría hacer un setup de InnoDB Cluster en Docker. Te explica el router, el shell, todo esto lo platicamos. Y bueno, pues aquí viene un poco ya la configuración en los archivos YAML para configurar esto en el mundo Docker, ¿no? Aquí viene para el contenedor, para el router, perdónenme, para el shell, etcétera, etcétera. Entonces, sí, denle una buscadita ahí en este blog. Los recomendamos mucho que lo puedan ver. Perfecto. No sé si respondí la pregunta. ¿Tengan alguna pregunta más? Sí, gracias. Gracias. Por acá, Domingo. Sí. Digo, una característica que tiene MongoDB para las consultas es que puede ser como un MapReduce. Ajá. Supongo que ese tipo de cosas no están soportadas en MySQL con JSON. No con la misma sintaxis de Mongo, pero sí a través de funciones propias de MySQL e incluso combinándolo con SQL. O sea, sí puedes tú hacer, digamos, que como un parsing o un manejo de tu información y poderle dar un procesamiento. Sí, pero es otra sintaxis distinta a Mongo, lo que estoy tratando de decirte. Ok. Pues, digo, creo que al final del día lo que queremos y a manera de cierre es dejarles la inquietud de que usen MySQL y lo miren, ¿no? ¿No? Tampoco queremos decir, dejen de usar Mongo y ahora utilicen MySQL 8.0, porque obviamente ese no es el objetivo, sino más bien vean las capacidades que tiene MySQL, las fortalezas que está, digamos que demostrando como versión en la versión 8.0, aprovechen las bondades, ¿no? Hoy por hoy somos la base de datos en el cloud más desplegada, lo tiene, o sea, Azure tiene un MySQL oferta pública, ¿no? Google tiene un MySQL oferta pública, lo mismo AWS, etcétera, ¿no? Nosotros como Oracle estamos en el proceso de lanzarlo como un MySQL as a service, lo tenemos como un IaaS, como una oferta a nivel enterprise sobre IaaS, como comentaba Iván,
pero estamos próximos a lanzarlo como un MySQL as a Service, en donde cual sea una base de datos o un servicio en el cloud, pues realmente gestionado por la plataforma en la nube, ¿no? De ahí, bueno, pues hay un montón de cosas nuevas que vienen en la versión 8.0 y pues denle una probadita, ¿no? Instálenlo, configúrenlo, si cualquier cosa que tengan, déjenos saber, podemos pues ahora sí que interactuar con ustedes, ¿no? Entonces, pues creo que es, bueno, no sé, había comentarios, ¿no? Hay una última pregunta. Sí. Hay un proyecto de la Cloud Native Computing Foundation que es Vitesse. Vitesse, claro. ¿Cómo compararías este MySQL con ese proyecto? Claro. Vitesse es una capa que va arriba de MySQL. Realmente no estamos peleados con Vitesse, lo que te estoy tratando de decir. Lo que hace Vitesse es, te va a permitir crear una capa de abstracción de manejo de shards, de fragmentación de tus datos en diferentes repositorios llamados shards, y atrás esos shards van a ser servidores con replicación MySQL. O sea que lo que te expliqué de crear estos servidores con los bin logs encendidos y tener la replicación master slave y tener esta configuración de que la base de datos está manteniendo copias en estos dos servers, Vitesse lo hace para poder escalar y poder crecer en estos shards. Entonces realmente cuando tú usas Vitesse tras bambalinas está haciendo uso de un MySQL replication para crear al menos un par de servidores por cada DB shard. Entonces Vitesse es una capa de abstracción que te va a permitir que tú puedas fragmentar la data y poder escalar, poder distribuir la data, ¿no? Entonces, es un framework muy interesante porque como ya está integrado al Cloud Native, pues hay bastante sinergia en el mundo Vitesse alias MySQL. Ahora sí que ahí nos llevan junto con pegado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quienes usan y tienen, digamos que MySQL con Vitesse y lo usan un chorro es YouTube, Twitter, ellos fueron, digamos, que los pioneros en utilizar este tipo de arquitecturas que escalen en este DB sharding. Una opción adicional a Vitesse en este mundo de escalabilidad o de crecimiento horizontal sería el tema de Group Replication y no de Cluster, es decir, que tú empieces a escalar a través de Group Replication Cluster y que Cluster sea quien coordine ese sharding por ti. Es una opción. Y bueno, pues al final del día es lo bonito de la community, ¿no? Hay más de una opción para poderlo implementar. Pero sí, Vitesse es un framework completamente compatible y lo puedes desplegar tanto con versión community como con versión enterprise. Okay. Sí, realmente es un complemento a nosotros. Y de hecho, pues bueno, como menciona Manu, digo, la idea aquí es platicarles cómo es que aborda ciertas temáticas MySQL. Sin embargo, hay tecnologías en el ecosistema open source que al final es lo que va nutriendo la innovación. Hay tecnologías y componentes que, por ejemplo, se pueden utilizar para clusterizar, para replicar, para hacer fine tuning, ¿no? Cosa que no está bien ni mal, sino simplemente hay ciertos casos de uso en donde de pronto, de acuerdo a cierta arquitectura o a ciertas consideraciones tecnológicas o incluso financieras, hay algunos clientes o usuarios que deciden desplegar con componentes fuera de MySQL, pero dentro del ecosistema open source, cosas de clusterización, de replicación, de sharding, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo la analogía desde una perspectiva meramente banal, por ponerlo de alguna forma, es véanlo como MySQL en los sabores empresariales te ofrece el auto deportivo, ¿no? Sin embargo, puedas llegar técnicamente al mismo resultado si compras un auto austero y lo tuneas por tu cuenta, ¿no? ¿Qué beneficios o qué desventajas puede haber? Pues depende el escenario y un poco qué es lo que se pretenda resolver, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es MySQL es una tecnología totalmente abierta, que está lista para arquitecturas de cloud, pues bueno, va a depender de cada caso de uso, incluso hasta preferencia de los usuarios, cuál alternativa o qué opción es mejor para su particular necesidad. De ahí deriva el por qué hay todo un landscape de Cloud Native Computing Foundation, que véanlo como pues son todos los ingredientes que cualquiera de nosotros podemos tomar para armar algún tipo de solución. Y justamente el beneficio de que MySQL esté dentro de este landscape quiere decir que pues garantiza la interoperabilidad con los otros componentes.
Esa parte, digamos que para darle un poquito más carnita a la respuesta, Domingo, y es un caso real, Twitter, inicialmente ellos empezaron usando MySQL Community. Y después, bueno, se dieron cuenta que tenían que crecer y escalar de manera encabronada y lo que empezaron fue, ellos empezaron junto con la gente de YouTube, si no estoy mal, ellos son los creadores de Vitesse y fueron, digamos, que los pioneros. Llegó el momento que Twitter desarrolló un fork de MySQL. No se acuerdan que hubo un tiempo que salían forks de MySQL por todos lados, ¿no? Sacaron a que MariaDB y que SkySQL y que Percona y... Te lo juro, hubo así como que un boom de todo el mundo vamos a ser fork, ¿no? La realidad es que, bueno, muchos de ellos desaparecieron. Creo que ahorita los que siguen como vigentes y es sano que existan es MariaDB, Percona y obviamente MySQL con Oracle. Twitter, lo que pasó fue, el equipo de ingeniería de Twitter estaba dedicando tiempo valioso para hacer un fork de base de datos y su negocio no es base de datos. Y sobre todo si Oracle está haciendo ese negocio y Oracle en X años liberó 5.5, 5.6, 5.7 y ahora 8.0, esa capacidad de poder desarrollar nuevos features Twitter no la tenía y Twitter terminó matando su fork. Y regresaron a MySQL y curiosamente, y esto es parte de la belleza de este cloud native o de esta estandarización en el cual hay como una integración de diferentes tecnologías, pues cuando se pasaron a MySQL, de abandonaron su fork, metieron MySQL Enterprise. Entonces, Twitter opera con Vitesse tras MySQL Enterprise y escalan, pero de lo lindo, con replicación master slave gestionada por Shards vía Vitesse, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahí nos llevan junto con pegado, ¿no? Que hay una opción alterna que sería Group Replication y Neo de Cluster, claro. O sea, eso creo que es, digamos, que la oferta que Oracle está tratando de impulsar. Este Group Replication, por cierto, es GPL. No es solo community, lo puedes usar aquí en China, ¿no? Ya si necesitas proteínas en cuanto a seguridad, backups, alta disponibilidad, soporte técnico, bueno, pues considera la versión Enterprise, pero es GPL, community, y pues al final del día es completamente compatible con otros frameworks.